verdad que estos primeros ya 6 meses, ¿no?, de trabajo en el parque como asesor del Ministro de Asuntos Agrarios, la verdad que un balance muy bueno. Y en esto, bueno, ya que tengo la oportunidad de estar al lado con Gastón, un administrador que hace un esfuerzo muy grande para sostener todo este espacio, que una ciudad en sí, ¿no?, el trabajo que conlleva todo esto. Y que hoy, justamente, primero que nos ha recibido muy bien a nosotros, que hemos venido de Cañuela a trabajar con el ministro, pero aparte, bueno, con mucho dinamismo de trabajo. ¿Qué se ve en concreto en la jornada de hoy, ¿no? Que salió de una idea también del propio Gastón desarrollando todo esto por iniciativa política, que permitió que hoy tengamos un acto en el Día del Medio Ambiente tan importante con el ministro, con el director general de Escuela Agraria, con el intendente de Berazategui. Bueno, la verdad que una jornada muy interesante y que conlleva esto, ¿no? Un trabajo diario muy importante en todo el marco que explicaba Gastón. Y la verdad nos sentimos muy cómodos y orgullosos también de estar en este momento donde hay tanta discusión en la provincia. Y donde el ministro Gustavo Arrieta tiene relevancia, ¿no?, en la disputa, ser parte de este conjunto de trabajo y que sin duda yo creo que va a ir muy bien para adelante, ¿no? Hoy digo, bueno, vos sabés que, y todo Cañuela sabe lo que nos costó la ley de agrotóxicos en nuestra ciudad, la ordenanza, que hoy el gobernador, impulsado también por el ministro, intentan que sea de cuestión provincial. Así que en este día tan particular, nuestra principal referencia es eso, ¿no? Que hay una ley de agrotóxico a nivel provincial que cuide el medio ambiente, que tengamos producción sustentable y que no dañe la salud de los trabajadores y del pueblo en general. Así que todo un desafío y por eso la importancia que le hemos dado a esta jornada de hoy, donde, bueno, viste que participaron en la escuela del lugar, de la zona, la escuela agraria, la verdad que, bueno, las organizaciones de productores también que estuvieron presentes, la verdad que como un ámbito plural, amplio, que es lo que le estamos dando al sentido de esta nueva gestión de Gustavo Arrieta como Ministro de Asuntos Agrarios. Igual te repito, estamos orgullosos y orgullosos de estar con compañeros, con trabajadores como Gastón que le ponen el hombro a todo esto, ¿no? Lo importante también, Mario, es que se puede hacer cultivar sin agrotóxicos, ¿no? Seguro, seguro, es así. Aparte, hay que pelear porque sea así, que no sea solamente lo económico lo que marque una plantación o un cultivo, sino que sea principalmente el cuidado de la vida, ¿no? Alimentarnos, cuidar la vida, generar trabajo en un marco que sea sustentable. Y realmente no le hagamos daño al medio ambiente, que digo, es el futuro de nuestros hijos, de nuestros. O sea, creo que estuvo muy explicado muy bien hoy por Gustavo el tema que no hay posibilidad de futuro si no tenemos presente. Hay que cuidar el presente para pensar en el futuro. Y en ese marco creo que esta gestión lo está abordando muy fuertemente. Este Parque Pereyra ahora en particular, que del primer día Gustavo dijo que le iba a dar todo el sentido para recuperarlo en las mejores condiciones. Ya hay arreglo de camino, con acuerdo con Vialidad. Haya habido entrega de herramientas, de repo de trabajo, bueno, todas cuestiones integrales que están estrechamente vinculadas en el sentido de generar las mejores condiciones para que esto realmente sea lo que es, una reserva de biosfera importante para la Argentina, para la provincia de Buenos Aires e incluso para el mundo, ¿no?